Hola amigos de canal, por aquí con otro tutorial. En este caso vamos a hacer el FRP de esta tablet. Ok, aquí pueden ver, me está pidiendo el PIN. Perdón, en este caso no es PIN, es cuenta directa. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el proceso. Antes de continuar, como siempre, les invito a que me regalen un like, se suscriban y activen la campanita, ya que nuevos videos me ayudan un montonazo. Bien, aquí vean, me está pidiendo ese correo. Lo que vamos a hacer es ir a la PC y bajar un programa, porque es la única manera de poder entrar con esta tablet. Vamos a la PC para que puedan ver el programa. Listo, aquí vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir sanfw, ok, aquí, tal cual como lo ven en pantalla. Le damos enter, vamos rápidamente aquí donde dice sanfw, vamos a cerrar esto aquí, sanfw frp tool, y la herramienta que vamos a ocupar, vamos a bajar un poco y por aquí van a ver que está la herramienta. Si gustan leer y son nuevos, pues la herramienta es totalmente gratuita. Vienen a dar un clic y la descargan. Perfecto, cuando la descarguen ya quedará lista en su escritorio, qué sé yo, y la pueden abrir y les va a quedar así. Ok, les va a quedar tal cual. Aquí el administrador de dispositivos lo pueden abrir ustedes para que vean que se conecta a la tablet. Ok, bien, aquí yo la voy a conectar. Pueden verla. Y listo, ahí vean, ya la detectó. Vean, aquí está Samsung. Ok. Aquí vean, sale un mensaje, pero esto no es interesante. Aquí vamos a irnos a la herramienta. Vamos a ir a donde dice Android. Ok. Vamos a ir a donde dice FRP Tool. Puede estar aquí. Vamos a ir a FRP. Y vamos a ir a donde dice Open Browser. Vamos a darle un clic aquí. Vamos a ir al primer link que aparece. Y listo. Vamos a darle clic ahí. Aquí, si ustedes no han reiniciado con controladores firmados, denle que sí. Ok. Si ya reiniciaron con controladores firmados, entonces denle que no. Y luego, cuando reinicien, lo vuelven a intentar. Ok. En este caso, yo voy a reiniciar. Le doy que no. Y espero, ok. Aquí vean, ya está haciendo la lectura. Bien, el mensajito. Y listo. Ahora lo único que hay que hacer es irse a la tablet. Aquí vean, ya el mensajito. Vamos a darle ver. Y ahí vamos, ya listo. Aquí ya pueden desconectarlo o dejarla conectada como ustedes gusten. Aquí no, gracias. Y listo. Ok, vamos a ir aquí. Y vamos a escribir así. Miren, gsmenio FRP. Vamos a ir al primer link que aparece. Vamos aquí al primero. Y listo, ok. Vamos a ir a lo que es setting. Aquí fíjense, setting, ok. Y aquí podemos ir, por ejemplo, si nos deja entrar aplicaciones, podemos hacer el proceso por medio de ahí. Pero en este caso no va a dejar entrar la aplicación. Entonces, lo que hay que hacer es un backup en otro dispositivo y restaurarlo desde aquí, ok. Vamos a cuentas y respaldo, ok. Y le vamos a dar donde dice. Copiar y restaurar, ok. Pero en este caso vamos a ingresar primero la cuenta. Aquí vamos a ir a lo que es cuentas, aquí cuentas, añadir una, y vamos a darle Samsung. Listo, y aquí voy a añadir una. Aquí le voy a iniciar sesión y se fijan, ya acepta. Vamos a darle aquí. Y nos va a llegar un código o un mensajito a otro dispositivo móvil, el cual aparece así. Le vamos a decir que sí y ahí está el código. ¿Okay? Esto es personal, no es que van a ocupar esta cuenta ya, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Así. ¿Okay? Y listo. Aquí le dan realizado. Y ahí está. ¿Okay? Listo. Ahora vamos a darle para atrás. Darle para atrás. Vamos a darle copiar y restaurar aquí. ¿Ok? Vamos a darle a hacer restaurar datos, pero antes de que nada le vamos a dar aquí restaurar y le vamos a dar power, ok. Esto tiene que ser a la primera, si no es a la primera vez podrían intentarlo por asistente, ok. Vamos a darle restaurar y power, ok. Vamos a esperar unos cuantos segunditos, volvemos a presionar power y listo. Fíjense, aquí está todo el backup que yo he hecho. En este caso yo necesito un backup, vamos a poner este. Y vean, aquí 1746. Ese es el único backup que yo necesito. Vienen las aplicaciones necesarias. Un backup con la disable y la notification bar, si gustan. Son las dos aplicaciones y ustedes las pueden buscar en ese menú. Ya se los enseño también por si no se van a hacer backup. En mi canal hay video. Vamos a darle restaurar y vamos a darle instalar. Y vamos a esperar. ¿Okay? Este proceso es súper, súper rápido. Como les digo, es en otro dispositivo Samsung. Lo único que tienen que hacer, aquí vuelvo a acepto, es irse a su navegador. Mientras se restaura, van a ir a gsmenu frp
aquí y listo, aquí van y descargan esta, disable free, y descargan la notification bar, la instalan y listo, y se vienen para acá en su misma cuenta Samsung ya vinculada, se vienen a hacer una cuentas y se vienen a hacer una copia de seguridad aquí, y ya hacen una copia de seguridad aquí. Si quieren actualizar, de todos modos no hay problema. En el otro no, en el otro no le den a actualizar, porque si le den a actualizar, pues hay problemas. Y les destilan todas estas y hacen una copia solo de las aplicaciones. Cuando la terminen, listo, se vienen para acá y restauran como yo acabo de hacer. Listo, ahí está, vean, ya se instaló. Ya hemos realizado, aquí le damos más tarde y vamos para atrás. Ok, para atrás. Y otra vez para atrás. Ok, y listo. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir primero a lo que es este privacidad. Vamos a ir a todo administrador de permisos. Vamos a darle aquí almacenamiento. Esperamos por ahí. Vamos a los tres puntitos y le damos este mostrar en sistema. Vamos a esperar por ahí. Listo. Vamos a ir hasta el fondo. ¿Okay? Y vamos a empezar a buscar la disable. ¿Okay? Aquí ven, está la disable. ¿Okay? Vamos a darle a la primera opción, permitir. Vamos a darle para atrás y la notification bar igual permitir. Ok, listo, vamos a darle para atrás y aquí fíjense, vamos a hacer el proceso para atrás y vamos a darle para atrás otra vez. Ok, vamos a ir un poquito más abajo y vamos a ir a la notification. ¿Ver? Esta la vamos a configurar para bajar las notificaciones. Si esta no les configura, no se preocupen, aquí vamos a habilitar. Ok, habilitamos, permitir. Y habilitamos, ok, aquí, permitir, ok, aquí no mostrar otra vez, y vean, baja la notificación, ok, bien, perfecto, ahora vamos para atrás, y vamos a la disable, pero antes de entrar, vamos a desactivar el wifi, ok, entramos, ok, ahí está inhabilitado, hoy activamos el wifi otra vez, y listo, vamos a esperar que el wifi se active. Vamos a dar unos cuantos segunditos. Ahí se activó el wifi. En la esquinita vamos a darle aquí. Enable. Ok. Activar. Ok. Le damos acepto. Confirmar. Y vamos a esperar unos cuantos segunditos. Listo, aquí vamos a ponerle Wiz, así Wiz. Vamos a deshabilitar este de la tuerquita, entramos a este primero y le damos clear, ¿okay? Ahí se borra, vean, aquí queda en cero, tiene que quedar en cero y solo vamos a darle para atrás, ¿okay? Para atrás, para atrás y vean, se salta la configuración, ¿okay? Ahí está, vamos a omitir aquí, finalizar y listo, ahí está, pueden ver, ya totalmente funcional. Okay. Vamos a esperar a que inicie, ahí está. Ahora simplemente ustedes pueden formatearla, pueden irse aquí a ajustes y irse aquí donde dice acerca de información de software y aquí pueden ver Android 10.1, 1 de marzo del 2021. Pueden formatearla si ustedes gustan aquí en administrador general, restablecer y listo. Okay. Aquí le va a decir valores predeterminados, le va a pedir tal vez la contraseña de esta cuenta Samsung, pero como ya se la pueden, no hay problema. Espero les sirva, cualquier duda hacerla saber en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.